Muy buenas, hola, ¿qué tal? Soy Oscar Darespy y venía a traeros un truco para el Final Fantasy Type 0, la versión HD que se ha remasterizado para la PS4, que estaba en PSP, que solo salió en Japón. Yo, para mí, un imprescindible, es una pasada de juego. El truco es para cuando llegamos a Meroe y nos abren esta cueva. Nosotros andamos todavía con armas muy malas y no podemos comprar armas demasiado decentes. La cueva es difícil. Salen Begimos de nivel 55, pero con nivel 30 y algo 40, inclusive aquí se puede levear muy bien, porque si conseguís matar a alguno, incluso intentar con este primero volveros, vais subiendo muy rápido. Y aparte de que os dan neumas muy buenos, los bichos. Digo lo de solamente este primero porque en la segunda salen dos Begimos, por ejemplo, y estos ya se necesitan un poco más de estrategia y un poco más de level. Bueno, mi estrategia con Ace siempre es ponerme detrás de uno de los bichos para que el otro no pueda pasar a través de él y así pegarme a melee solo con uno y que el otro pues le haga body block y no pueda. Yo, pues, bueno, a mí me funciona muy bien este truco. De todas maneras, con Ace es fácil, porque como tiene el teletransporte estilo bayoneta o estilo rondador nocturno, pues hay otros que son súper lentos y es cierto que desespera. Vale, esto es un Benimo King. Esto es un poquito más duro ya y cuesta un poquito más matarlo. Por eso os digo que no os internéis mucho al principio si veis que vais muy justos de nivel. E intentar poquito a poco ir matando. Y así cogiendo experiencia para poder subir a los personajes. A ver, si no recuerdo mal, aquí abrí el mapa para más o menos mostrar dónde vamos, que es el sitio que marca objeto a la izquierda del mapa, que es una sala con varios cofres, con bastantes cofres. Está una sala más adelante y a la izquierda. Y nuestro objetivo realmente es encontrar un equipo por encima de 40 y pico de daño, que ahora mismo el máximo que tenemos es un ataque 10, con las misiones que hemos sacado y en la tienda, no nos dan nada mejor. Si no recuerdo mal, ahora lo que hago es enseñar más o menos, por ejemplo, mi equipo son Ace y Trey para distancia, Trey en apoyo y Sais para melee. Sais es la mala bestia, o sea, con sus tormentas oscuras y su guadaña. De hecho, ella lleva la Perséfona ya, el otro el arco rúnico y ahí se sale único. Le he dejado los naipes de Moria que se cogen con APs. Estos ya son dos skin, esto ya es un poco más complicado. Os digo que es verdad que no os internéis mucho si veis que vais muy justos de nivel y ir leveando poquito a poco para poder conseguirlo. Aquí recuerdo que saqué el mapa por si me había perdido un poco, pero no voy bien. Es justo la siguiente sala. Vale, aquí hay otro King. Acabamos bien con él y eso. Y aquí están los cofres que decía. Estos se cierran cada vez que salís de mazmorra y volvéis a entrar. Y os pueden dar desde las katanas y armas básicas de ataque 3 hasta esto, el arco rúnico, por ejemplo, de Trey. Os pueden dar el arco normal o el arco largo normal de ataque 3 o el arco rúnico. Es totalmente el azar. O sea que simplemente es ir haciendo repeticiones y farmear hasta que salgan los que necesitamos. Este es de 47 de ataque y 30% más de PM. O sea, una mala bestia. Para el momento y el punto en el que estamos sería una barbaridad. La tralla galvánica es otro de los buenos, es el látigo. El sable galvánico de 52 de ataque y encima bufo. Vamos, o sea que realmente sacáis armas muy buenas aquí y sin gastar ni un duro, ni APs, ni nada de nada. O sea, completamente de gratis. Aparte aquí también dan accesorios bastante buenos y bastante chetos para el punto en el que estáis. O como es completamente re random,
De hecho, aquí me dieron, bueno, también nos dan verduras bastante buenas para poder fusionar chocobos para poder luego moverlos por el mapa. Y la quina del rayo, esto creía que era un accesorio porque en otros se os dan accesorios. Y resulta que es un arma de la flautista, de uno de los personajes que menos utilizo, que luego es muy útil para un truco para sacar APs infinitos en otra zona del juego. Eso es uno de los personajes para poder hacerlo. De hecho, fijaos que me puse a buscar accesorios como un tonto. Y luego ya caí y dije, ¿y si fuera un arma? Pues va a ser que es un arma. Lo que pasa es que con lo de Kina no sabía. Igual que os sale la flauta, fijaros que tengo varias. Os sale la Kina del Rayo, 46 de ataque y 15% más de magia de rayo. O sea, es es un abuso ahora mismo. En el punto en el que estáis, es para ir bastante chetos el resto de la aventura y ir un poquito mejor preparados. También os dan elixires, yo ya no utilizo pociones, de hacer tantísimo este truco, directamente he pasado a llevar elixires en vez de pociones, porque acabas con una barbaridad de elixires que no es ni medio normal lo que utilizas. Pues nada, y luego simplemente pues sería, voy mirando, aunque simplemente conseguir la dirección contraria al boss para salir de la cueva, porque lo único que nos queda ahora es salir de la cueva, recargar cofres y tesoros y volver a entrar. Volver a matar todo, claro, más experiencia, más neumas, para poder subir luego las magias en el Alto Crystallium. Y viene muy bien. Esa es la de la quest del hombre rana. Esa hay que irla encontrando en todas las cuevas. Y en principio el truco es este. Pues espero, chicos, que os haya servido de utilidad. A mí, yo me lo encontré y tuve la casualidad de que fue por azar y me vino muy bien. Por eso quería compartirlo con más gente porque no lo había visto por la red, este truco, la verdad, y viene genial al principio del juego. Pues nada, Oscar Dasbai se despide y hasta el próximo vídeo, chicos. Un abrazo, hasta luego.